Muy bien, amigos, vamos llegando ya a lo que sería el final de lo que es el volumen número 5 de esta serie. Espero hayan disfrutado de todo el contenido que hemos traído hasta este momento. Ya vamos con un desarrollo de la historia bastante significativo. Creo que vamos abarcando ya lo que vendría siendo todo lo que traerá la segunda temporada del anime, que para los que no lo sepan, hasta donde tengo entendido, si estoy equivocado me pueden corregir, por supuesto, está confirmado para inicios del año 2023. Así que estamos ya bastante adelantados con lo que es el contenido, por supuesto. Todavía nos queda mucho camino por delante para poder colocarnos al día con todo lo que trae esta obra, así que espero estén disfrutando de la serie de resúmenes que estamos trayendo de ella. Como siempre, una invitación para que vayan al canal El Gutenberg y al canal de Los Gutenberg de Rosemind. En ambos canales vamos a estar subiendo otro tipo de contenido para ustedes. Tenemos muchas series por allí para que disfruten. Y de igual manera, chicos, quiero recordarles que si todo este contenido es del agrado de ustedes, siempre pueden apoyarlo con un super genial like que siempre cae bastante bien. Espero mis queridos Gutenberg estén disfrutando y ya sin nada más que decir, vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy. Espero lo disfruten. Volumen 5. Extra 3. La luz de Ramis. La oscuridad que había velado a la teocracia Ramis había sido finalmente limpiada. La maldición que había atado a la teocracia durante más de 1000 años finalmente se había levantado. Y por las manos de un verdadero dios. Aunque el hecho en sí mismo había sido llevado a cabo a manos de un salvador enviado por Dios, no del todo Dios mismo. La papa de Ramis, Elías Altra, le dio gracias a Dios mientras veía el amanecer brillar su suave luz sobre la catedral. Ese chico era sin duda un salvador enviado por Dios. Tenía un poder que desafiaba el sentido común y una riqueza de conocimientos, pero no alardeaba de ello como lo harían otros, sino que creía que debía hacer uso de sus poderes por el bien del pueblo. Y eso era lo que la misma papa había estado persiguiendo después de todos esos 60 y pico de años. Así que aquí es donde estaba, su santidad. ¿Qué pasa, venir tan temprano por la mañana? Filis. El papa se dio la vuelta para mirar a la joven, que estaba vestida con un nuevo traje de cardenal. La chica no era otra que Filis Rugit, que pronto se convirtió en el cardenal más joven de la historia de Ramis. Después de todo, ella era la chica en la que el papa confiaba más que nadie. Este hecho por sí solo la hizo apta para el papel de cardenal. Al igual que el papa, la joven también se había encontrado cara a cara con Dios mismo. Eventualmente, esta muchacha crecería y heredaría la posición del propio papa, llevando al país a la prosperidad, o eso creía Elías Altra. En realidad, ayer recibimos algunos regalos del gran duque de Brunhild. Este me ha sido dado a mí, y este debía ser entregado a ti. ¿Es esto algún tipo de personal? No, espera un momento, podría ser un cetro. El objeto que le habían entregado era, en efecto, un cetro ornamental de oro finamente esculpido y delicadamente trabajado. Al final del cetro había algo parecido a una piedra preciosa transparente, brillando de una manera casi divina. El cetro de Filis era mucho más corto y estaba hecho de plata en lugar de oro, de apariencia lisa pero igualmente divino en su resplandor. Ambos fueron absolutamente increíbles de contemplar. Su belleza era tal que podrían haber sido fácilmente confundidos con exposiciones de arte de lujo. Supuestamente ambos cetros han sido imbuidos con los hechizos, curación, mega curación, curación amplia, recuperación y refrescar. ¿Qué? El papa se quedó completamente desconcertado después de escuchar esto. Estos poderosos objetos mágicos eran literalmente desconocidos. Eran tan valiosos. De hecho, que eventualmente pueden ser transmitidos de generación en generación como tesoros nacionales. Aparentemente, estos cetros también son capaces de almacenar una gran cantidad de energía mágica, así como de amplificar su salida, lo que significa que si les proporcionamos energía mágica a diario, deberían resultar extremadamente útiles en situaciones peligrosas. Para una explicación más detallada, por favor lea esto. Filis presentó una carta que contenía instrucciones sobre cada función de los cetro.
Algunos ejemplos incluían una manera de vincular el uso del cetro a uno mismo para que nadie más pueda usarlo. Una manera de llamar al cetro para que se teletransportara a la mano de uno en caso de que fuera dejado caer o robado. Una manera de transferir los derechos de uso del cetro a otra persona. La carta tenía todo esto anotado hasta el más mínimo detalle. Está realmente bien que aceptemos algo tan valioso. Su Alteza dijo que serían cosas necesarias para la teocracia en los días venideros. También dijo que ciertamente serían útiles para salvar a las personas que viven en sufrimiento. Parece que he conseguido que Touya se preocupe por mí ahora. Aunque es cierto que incluso ahora, habiendo perdido mi aptitud para la magia tipo luz, todavía seré capaz de usar la magia de sanación para ayudar a los necesitados. La papa levantó su cetro hacia el sol naciente y ofreció su gratitud al gran duque de una lejana tierra extranjera, así como al dios que ella creía que lo había enviado para que fuera su salvador. Parece como si estuviéramos a punto de estar muy ocupados. Phyllis, hagamos lo mejor que podamos juntos. Por el bien de un nuevo Ramis. Por supuesto, su santidad. Cetro de plata en la mano, la joven cardenal se inclinó con una brillante sonrisa en su rostro. Y así, el sol salió. Como para declarar que una nueva luz estaba a punto de nacer en un nuevo Ramis. Bueno, Touya acaba de crear un artefacto que, seamos sinceros, es bestial. Totalmente bestial el poder que tiene. Está utilizado netamente para lo que es la curación, la sanación, la revitalización. Pero aún así, que la forma en la que está diseñado, la capacidad de poder almacenar energía para poder utilizarlo en un futuro, también es muy útil. Esto es ya un tesoro no nacional, sino que yo diría a nivel mundial. Imagínense todo lo que esta gente puede llegar a hacer con ese cetro que tiene esas capacidades curativas totalmente increíble. Sin duda alguna, con eso ya no dudarán en creer en lo que es Kamisama al 100%. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, vamos a continuar con un poco más. Ahora vamos con lo que sería el extra número 4. Se llama La vida del primer ministro de Brunhild. Espero lo disfruten, amigos. Extra 4. La vida del primer ministro de Brunhild. ¿Cómo terminaron las cosas así? Había muchas razones en las que podía pensar, pero al final del día solo podía atribuirlo todo a mi propia incompetencia. Estaba manchando el nombre de Kousaka Masanobu como miembro de los cuatro de élite de Tekide. Mi antiguo señor, Katsuyori-sama, el hijo huérfano de Tekide Chingen, era completamente incompetente en todos los asuntos del Estado. Lo natural hubiese consistido en dejar todas esas tareas en manos de servidores competentes en esos campos, lo que al menos podría haber asegurado nuestra supervivencia como clan. Desgraciadamente, Katsuyori-sama estaba cegado en su desesperación por superar a su padre. Naturalmente, no pudimos evitar compararlo con Chingen-sama, y estaba seguro de que se había dado cuenta de ello. Como resultado, nos puso a nosotros, que habíamos servido a Tekide desde los tiempos de nuestro anterior señor, como criados desleales, y nos mantuvo a su lado solo en nombre. A partir de ahí, instauró una política innecesaria tras otra como si fuera un toro enfurecido. Como era de esperar, todos nuestros fondos se agotaron en poco tiempo. La solución de nuestro señor a esto era aumentar los impuestos en un grado injusto para toda la gente de Tekide, para esencialmente robarles todo lo que necesitara. Esto solo causó una mayor presión sobre los ciudadanos bajo nuestro mando. En poco tiempo, esto condujo a un violento levantamiento de los granjeros y campesinos, y las noticias de este caos llegaron rápidamente a oídos del emperador. Considerando el intento de revolución de Yamamoto Kansukai no hace mucho tiempo, combinado con la situación actual, el emperador llegó a la conclusión natural de que el clan Tekide no ha mostrado signos de reflexionar sobre sus fechorías pasadas, y ordenó que se disolviera el clan con la confiscación de sus tierras. El propio Katsuyori-sama también había sido exiliado de Easen como castigo. Se podría decir que él simplemente había cosechado lo que había sembrado, pero de vez en cuando no podía evitar pensar que debería haber intentado detener su alboroto incluso a costa de mi propia vida. Desde que llegué a Brunhild, me he arrepentido de todo lo que había pasado por mi mente. A pesar de todo esto, se me había concedido un papel tan importante como primer ministro en mi nueva patria. Para ser sincero,
cuando el joven que tengo delante me asignó por primera vez este papel, casi me pregunto si no era más que un tonto después de todo. No podía creer que estuviera dispuesto a ceder la autoridad decisiva en todos los asuntos políticos a un hombre, que era poco más que un completo desconocido para él. Como tal, mi nuevo señor, Mochizuki Touya-sama, era el opuesto polar de nuestro anterior señor Katsuyori-sama. No hizo ningún movimiento para intervenir directamente en la política del país. Siempre y cuando le pareciera una buena idea, estaba dispuesto a considerar seriamente las sugerencias de cualquiera, independientemente de quién las hubiera presentado. Por naturaleza, nos manejaba bajo la filosofía de vivir y dejar vivir, y esencialmente nos dejaba manejar los asuntos como queríamos. Me alegró que hubiera depositado tanta confianza en nosotros, pero aún así me preocupaba si las cosas iban a salir bien para nuestro país bajo el gobierno de alguien con tanta personalidad. Sin embargo, no me tomó mucho tiempo descubrir sus razones para esto. Touya-sama rara vez descansaba, siempre en movimiento haciendo quién sabe qué. Si le quitaba los ojos de encima por un momento, se desvanecería en algún lugar sin que me diera cuenta, si es que se daba cuenta de algo. Si solo estuviera vagando dentro de las fronteras de nuestro ducado, entonces eso no habría planteado muchos problemas. Pero rápidamente aprendí que era el tipo de hombre que se iba a ir a algún país del otro lado del mundo sin pensarlo dos veces. No me había llevado mucho tiempo aprender que tener un señor capaz de usar la magia del transporte sería muy difícil de manejar. Si alguna vez dejásemos las decisiones finales sobre todo a Touya-sama, entonces nunca haríamos ningún progreso. Como tal, sus sirvientes más cercanos no tuvieron más remedio que tomar muchas de las decisiones entre nosotros. Dicho esto, había muchos asuntos en los que el propio Touya-sama era el único que podía tomar la decisión final. Parcialmente debido a eso, se había convertido en una especie de rutina para mí ir a buscar a nuestro caprichoso gran duque al menos una vez cada pocos días. Los documentos han comenzado a amontonarse en estos días. Honestamente, ¿dónde está nuestro gran duque merodeando esta vez? ¿Su Alteza? Dijo que iba a ver los arrozales de la ciudad castillo. HRM, ya veo. Aún puedo llegar a tiempo si me doy prisa. Habiendo obtenido valiosa información de Tsubaki, uno de nuestros antiguos shinobi de Tekide, me dirigí rápidamente hacia nuestro señor. Si mis oraciones fueran contestadas, es muy posible que todavía estuviera en el ducado, por lo menos. Por molesto que fuera, no me desagradaba mi trabajo. El nuestro era un país pequeño, pero fundado por un héroe de renombre. Tenía mucha curiosidad por ver hasta dónde podíamos llegar y hasta qué punto podíamos influir en el estado del mundo mismo. Estaba deseando que llegara el día en que pudiera ser testigo de tanta grandeza con mis propios ojos. Ahora mismo, sin embargo, mi principal prioridad era agarrar al gran duque del brazo y hacer que revisara su papeleo. Mis propias esperanzas personales para él y nuestros propios asuntos políticos internos eran dos cosas diferentes. Después de todo. Fin del volumen 5. Sin duda alguna, es como dices, tener a alguien como nuestro protagonista Touya es complicado, totalmente complicado para hacer que haga su papeleo. Se escapa cada rato. Me recuerda mucho un poco a Sylvester en ese aspecto, pero sin embargo todavía no es que lo haga adrede, simplemente que es una persona muy activa y en este momento se encuentra buscando lo que es los fragmentos de Babilonia. Y por supuesto, todo esto lleva al contratiempo de que se le complica realizar o atender lo que es su propio país. De hecho, su waifu le habían dado problemas con respecto a esto, porque sentía que no les estaba pasando el tiempo que necesitaba. Entonces, amigos, espero hayan disfrutado de este contenido y de ser así, no olviden apoyarlo con su super mega genial like. Si es la primera vez que estás por acá, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Recuerden que a través de la playlist pueden seguir fácilmente la secuencia de contenido y dentro de poco van a encontrar también en la descripción el enlace a la playlist siguiente de este volumen para que puedan llevar fácilmente la secuencia de los siguientes capítulos que vamos a estar trayendo. Como siempre, muchas gracias una vez más por el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.